Quería hoy compartirles una palabra acerca de una palabra que la hemos hablado y siguiendo un poco con lo que Adela hablaba el domingo pasado y entendiendo para este mes que hemos venido mucho hablando acerca de la, la obediencia y hoy en este mes queremos comenzar a hablar un poco acerca, aunque ya lo hemos hablado, de la gracia y entendiendo que nosotros somos dispensadores de esta gracia. Y quiero que empecemos leyendo un texto. Eh, está en segunda de Corintios capítulo 9, el versículo 8. Luego vamos a leer segunda de Corintios también, vamos a leer la palabra de Dios y en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. Eh, así que vamos a comenzar por el principio y dice la palabra de Dios, "Y poderoso es Dios, a ver si se anima a leerlo todo junto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia." a fin de que teniendo diga teniendo siempre en todas las cosas diga todo lo suficiente abundéis para toda buena obra y dice la biblia de pasión si dios está más que listo para colmarte con toda forma de gracia para que tengas más que suficiente de todo en cada momento y en todos los sentidos él te hará rebosar de abundancia en todo lo bueno que hagas. Lo digo otra vez, sí, Dios está más listo para colmarte con toda forma, diga, con toda forma de gracia, para que tengas más que suficiente de todo, en cada momento y en todos los sentidos. Él te hará rebosar de abundancia en todo lo bueno que hagas. Esta Biblia está en inglés, pero le aplicás el traductor de Google y te lo dice así. Entonces, Segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido de Dios, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque, digamos todos juntos, vamos a leerlo, a ver si se anima a leerlo todos juntos, y si alguno ve que se queda dormido, decide, lee porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, digamos fuerte, en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén y Amén y Amén. Estaba leyendo algunas veces, usted ha consultado al Google alguna palabra y me llevé una sorpresa acerca de que consulté una palabra que es la palabra dispensación y se los voy a leer, eh, pero ahora no la encuentro. Eh, perdón, hermano. Acá está. Eh, la palabra dispensación eh, proviene del latín dispensare, que significa dar, conceder, otorgar, expender, despachar. El significado de la palabra, que es más o menos lo que quería hablar hoy, el significado de dispensar ha evolucionado, dice el manual, el Google, al, al diccionario, perdón, ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero en general se refiere a entregar o a repartir algo. Originalmente el término eh, latín dispensare significa privilegio o excepción graciosa de lo, de lo ordenado por las leyes generales, otorgado comúnmente por el Papa o un obispo. Ahora, esto es lo que me llamó la atención. En el ámbito farmacéutico, dispensar se refiere específicamente al acto profesional de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente, generalmente es respuesta a una receta médica. Este acto incluye informar o orientar al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, enfatizando el cumplimiento del régimen de dosificación, la influencia de los alimentos, las interacciones con otro fármaco, el reconocimiento de reacciones adversas potenciales y la condición de conservación. Hoy en día la dispensación es una actividad reservada a los profesionales farmacéuticos, reconocida por el organismo internacional y leyes sanitarias. ¿Por qué me llamó la atención esto? Porque precisamente hoy quería hablarles acerca de la dispensación, de dispensar, de ser dispensadores de esta gracia, pero quería decirles en primer lugar que para ser un dispensador de la gracia tenemos que entender que este Evangelio que Dios nos ha dado requiere de cada uno de nosotros una mayor profesionalidad de lo que tenemos que administrar. Cada uno de nosotros somos administradores de esta gracia, administradores del amor de Dios, pero requiere Dios o requiere que cada uno de nosotros seamos cada vez más profesionales en cómo podemos administrar. Y también ser profesionales para aquellos que lo reciben. La administración de este Evangelio eh, no es un asunto solo de pastores o de líderes eclesiásticos, sino entendemos que esta dispensación o la administración de esto se requiere la profesionalidad de un cuerpo que se llama iglesia. Decirle que somos vos y yo. Ahora, eh, por tanto, la administración del Evangelio nos exige de alguna manera como casa y como familia una mayor profesionalidad. ¿Cómo nosotros o qué calificamos como profesional? La palabra profesión es la acción y el resultado de profesar. Diga, es la acción y el resultado de profesar. Un profesional es una persona... Y esto es lo que más me gustó. Una profesional es una persona que ejerce una actividad con exactitud. Diga, es, una, es, es alguien que ejerce una actividad con exact, exactitud. O sea, requiere para cada profesional una determinada formación que está reglamentada o legalizada. Estoy hablando todo en términos eh, para definir o para empezar esta tarde y se adhiera a la ética común para el bien común de la sociedad. Entonces, actualmente nosotros, esto lo va a tener todo, después en la semana lo, lo va a poder leer, actualmente llamamos profesión en general aquellas áreas que para su ejercicio requieren estudios especializados, por ejemplo, a nivel universitario, secundario, lo que sea. En otras palabras, los profesionales no son personas improvisadas. Y no, y, y no son personas que hacen las cosas porque sí, sino que son personas suficientemente bien intencionadas en lo que administran. Dicho todo esto, entendemos entonces que ser dispensador de la gracia requiere una cierta profesionalidad, un cierto, una cierta formación, un cierto conocimiento de este Evangelio, de esta verdad que es Cristo. Y esto usted dirá, bueno, pero yo soy nuevo, en esta noche no entiendo nada. Y esto realmente tenemos que apelar a la gracia, no como el 111 o como el bombero, sino entender que la gracia no es algo, sino es alguien. Y la gracia es Cristo en nosotros. Y que esa gracia nos da... Esa, podríamos decir, ese favor para que cada uno de nosotros también, por medio del conocimiento, por medio del decir, Señor, estoy rendido a tu voluntad, estoy rendido a tu propósito, quiero realmente ser un dispensador de esta gracia. Se requiere una cierta profesionalidad, que cada día nosotros tengamos un mayor interés de querer conocer cada día más a este Cristo que nos está siendo dispensado, como leíamos recién de diferentes formas y que cada uno de nosotros somos portadores de esta gracia. ¿Sí o no? Gracias a Dios ninguno de nosotros, la iglesia hay algo, eh, algo que está viniendo en el mundo que cada vez vivimos en un mundo más robotizado. Pero la iglesia no está robotizada, sino que la, la iglesia funciona por la gracia de Dios operando en cada uno de nosotros, en cada uno de los santos. Entonces proponemos para este tiempo, para esta estación y sobre todo para este mes, que cada uno de nosotros podamos ser más exactos en lo que estamos entendiendo de parte de Dios. Y si no entendemos, que nos acerquemos a alguien y que podamos decir, Señor, queremos seguir aprendiendo para ser buenos administradores, buenos mayordomos y buenos dispensadores de esta gracia en una generación, en un mundo que está pata para arriba, que hay tanta necesidad en los hogares, en los matrimonios, en la familia y hasta veces entre nosotros mismos. ¿Sí o no? Porque una de las cosas que hemos visto es que vivimos un tiempo donde el nivel de, la, de las cosas se nivelan para abajo, pero nosotros nos vamos a nivelar en la mediocridad. La palabra de Dios nos enseña... Que las gracias ministeriales están para perfeccionarnos, están para llevarnos a la medida, a la estatura de este varón perfecto que es Cristo. ¿Cuántos creen eso? Entonces, el Señor nos va a ayudar a que en este tiempo la iglesia sea un ente... No de mediocridad, decir, bueno, total, Dios te va a ayudar. La gracia es como, bueno, hoy tenía que rendir un examen y no había estudiado nada, hermano, de verdad, no había estudiado nada. Pero por la gracia de Dios me saqué un 6 y fue eximido. Estamos reduciendo la gracia de Dios. Hoy oh, iba caminando, por, crucé la calle y por gracia el auto no me pisó. Hemos hecho de la gracia algo muy pequeño, la hemos diluido a una mente totalmente humana, terrenal, de mediocridad, y hemos perdido, es como que hemos diluido, vio como cuando usted compra un, un, podríamos decir, un detergente, dice, para diluir en 5 litros, y nosotros lo hemos diluido en 8 o en 10 litros, y queremos que somos más vivos, que no sé qué, pero ha perdido ese detergente, ha perdido consistencia, ha perdido efectividad, porque lo hemos diluido de acuerdo a nuestra mente. Y cuando nosotros diluimos el Evangelio a nuestra mentalidad, a una mentalidad carnal, a una mentalidad que solamente está basada en nuestras necesidades básicas y no llevarlas a que Cristo sea formado en nosotros, a que esta gracia siga trayendo sobre la iglesia la suficiencia de Cristo, porque dice para que abunde en vosotros toda gracia a fin de que tengamos todo lo necesario. Che, la verdad, se fueron o no están acá. Nos siguen chupando mate. Bueno, alguna vez acuérdense. Nada, nada. Ahora, yo decía una cosa: ¿cómo podemos ver hoy, y no lo digo en forma de negativa o de crítica, cómo ha sido que eh, la gracia no está siendo suficiente? Porque vemos un montón de cosas: que, que bueno, mi matrimonio no funciona, mi, mi salud, mi, mi casa, tantos problemas, y hemos perdido de vista esta gracia, hemos dejado. De ser profesionales, de tener la exactitud de este evangelio, porque leíamos al principio: si sí, Dios está más listo para colmarte con toda forma de gracia, para que tengas, diga, todo lo suficiente, diga, la gracia nos habla de la suficiencia de Dios. Hay una palabra en el Antiguo Testamento acerca de Dios, dice que Él es el Shaddai. Y la palabra el Shaddai da como una figura, el, Omnipote, el Todopoderoso, y da como una figura de una madre dándole el pecho a su bebé. Qué figura más, más hermosa de ver que un bebé, un gordito que está tomando la teta, no se siente más pleno, más lleno y que no le falta nada sino que está totalmente suplido de todo. La gracia es realmente la expresión de la suficiencia de Dios para todas las cosas. Para, para todas las cosas. Cuando nosotros no conocemos la suficiencia de la gracia, nos, no nos profesionalizamos, no dejamos la exact, no nos volvemos a la mediocridad. Empezamos a ver a la gracia como algo bueno, un favor inmerecido de Dios, el favor de Dios. Y la gracia es una sustancia que es Cristo mismo, que realmente diga es el todo suficiente de nuestra vida. En la gracia no falta nada. Por eso en este tiempo vos tenés que volverte un experto en decir, Señor, yo quiero conocer más. Y entender más acerca de esta gracia, de esta superabundante riqueza que nos ha dado en Cristo Jesús. Yo no puedo ser generosamente si no conozco la gracia de Dios. Mi generosidad estará supeditada a mi valor y a lo que yo puedo dar humanamente. Pero nunca se trató de dinero en primer lugar, sino de que nosotros seamos dispensadores de esta vida que por gracia Dios nos ha añadido cada día. Amén. Decirle que está al lado, Dios va a añadirte cada día más gracia a tu vida. Entonces, entienda que diga, poderoso es Dios. Yo no digo que usted no tenga que ir a un psiquiatra, un psicólogo, a un médico, lo que sea, porque son profesionales de la salud y que van a expresar. Pero hermano, encontraríamos a una iglesia mucho más fuerte si pudiéramos cada uno de nosotros sumergirnos en la suficiencia de Dios. Una persona llega al pecado porque todavía no ha conocido la suficiencia de Dios. Una persona no confiesa sus debilidades porque todavía no ha conocido la suficiencia de Dios. Siempre está navegando en el miedo, en el temor, como que Dios va a castigar, como que Dios va a hacer esto. Pero cuando nosotros conocemos la suficiencia de Dios, la suficiencia de la gracia que nos fue impartida en Cristo Jesús, no nos va a faltar. Nada, porque en Él estamos suplidos para todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Encontraremos un orden en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, el orden divino, como dice Tesalonicenses 5:23. No voy a ir ahí. Ahora, dice la palabra de Dios, en primer lugar, por cual, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia, que hemos recibido de parte de dios dice no desmayamos entonces si hay algo que dios eligió es dispensarse a sí mismo dios se dio a sí mismo dios no buscó el ángel que estaba más arruinado allá en el cielo sino que envió a jesús en esa en ese diálogo tridimensional que Encontramos en el capítulo de Isaías, no lo busque, pero apelo a su conocimiento. Cuando el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decían: ¿A quién enviaré? Y el, y el Señor se preguntaron, y de pronto aparece Isaías: Envíame a mí. E Isaías tenía una dificultad tremenda porque se había sentido labios. Inmediatamente un ángel baja y toca sus labios, y él dijo: ¿Yo cómo hubiera a hablar si yo soy un hombre.? de labios impuros, que no habla bien, y el Espíritu Santo tocó su, sus labios y, y realmente lo envió. Y que también Dios no envió a un ángel, sino que vino Él mismo, envió a su Hijo, para que hoy nosotros podamos dispensar de esa gracia en diferente forma, en la forma de Egla, en la forma de Tito, en la forma de Johnny, en la forma de quien sea que está en esta noche, pero decirle que está vos sos un dispensador. De la multiforme gracia de Dios, sí o no? Por eso él mismo se impartió a la humanidad en el Hijo de Dios. Por eso Jesús, cuando caminaba sobre la tierra, decía: el que me ve a mí, ¿se acuerdan cuando Felipe le hizo la pregunta, esa pregunta? Dice: el Señor, le dijo, muéstranos al Padre. Yo es como que viste nunca nosotros, eso nos muestra cómo es el hombre nunca está saciado con nada, que es la insatisfacción. Imagínate, Jesús hacía de todo, hacía de esto y lo otro, y le dice a Felipe, Jesús, te voy a decir la máxima, muéstranos el Padre y estamos listos. Y Jesús le dijo, hace tres años que camino con ustedes, y ustedes no saben que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, unos somos. Bueno, decirle si le pasó eso a Felipe, que no puede pasar a nosotros. Sí o no, pero qué bueno que también nosotros tengamos un corazón humilde, porque no dice que Felipe se enojó y se fue. Sino que también fue un aprendizaje y también nos puede pasar en nuestra vida, porque vivimos en un, en un sistema que cada día provoca un estado de insatisfacción y nos descontrola. Y en vez de estar mirando, poniendo nuestros ojos en ese Jesús, estamos mirando hacia cualquier lado y comparamos la gracia de Dios con el sistema de hoy, con las cosas que este sistema te puede dar. Diga, y la gracia de Dios es Cristo mismo impartido en cada uno de nosotros. Por eso nosotros sabemos que Jesús es el Cristo que fue realmente, primeramente el Cristo que vino a la tierra, el Hijo de Dios, pero después de la cruz es el Cristo que fue impartido y que vive y que habita en nuestros corazones. Entonces, primero, nosotros es importante, dice, tener este ministerio, diga ministerio. Este ministerio nos habla acerca de qué. La palabra ministerio nos habla acerca de qué? De un servicio, de una vida rendida al Señor para servir, teniendo este ministerio de parte de Dios. Entonces, número uno, nosotros tenemos que entender que tenemos un ministerio de parte de Dios. Y no lo tiene el pastor, no lo tiene solamente la pastora, sino que lo tenemos todos. Porque la Biblia dice que nosotros somos, somos realmente sacerdotes para Dios el sacerdocio de todos los creyentes. Dios, Dios, decirle que está al lado, Dios te ha dado algo para que vos lo puedas dispensar en esta generación. ¿Sí o no? Estos días leíamos el libro de, de, de Jeremías y veíamos que, se me fue el nombre, pero esa uno se trasvasó en otro, no me acuerdo el nombre, se me fue ahora. Moab no fue trasvasado en otro, estuvo quieto y perdió. Entonces cada uno de nosotros fuimos llamados a no quedarnos con algo, sino a poder ministrarlo, perdón Pancho, eh, no vas a llegar, a ministrarlo para que podamos, diga, darlo a otro, ¿viste? Él es un dispensador de la gracia. Me quería dar un mate y yo no lo recibí, pero no para, porque pero si querés traerlo después, Ahora, voy a bajar ahí. Ahora nosotros tenemos que entender por el Espíritu que debemos profesionalizar más esto y debemos tener un mayor entendimiento de lo que Dios nos ha dado. Diga, tengo que entender más sobre la gracia. El apóstol Gustavo cuando nos visitó nos hablaba acerca de los doctores de la gracia. Alguno le dio una palabra que se especializaran, que fueran doctores. Dios está llamando a la iglesia que practique un doctorado de la gracia. Así como había doctores de la ley, Dios nos está llamando a un mayor conocimiento de la gracia. Estoy en Guatepeor. Porque en Guatemala gritaban. Nada, no, nada. No. Entonces, yo creo que decirle que está al lado, tenés que ser un ministro de la gracia. Ahora, nosotros no tenemos que confundir gordura con hinchazón. Bueno, no la note eso. Entonces, ministrar, no lo confundamos con administrar. Diga, no confundas administrar con ministrar. Porque el orden, en primer lugar, es administrar. Diga, es administrar, perdón, es ministrar y luego administrar. O sea, son palabras que van juntas, ministrar y administrar. Porque muchas veces hemos cambiado este, esto y lo hemos puesto al revés. Cuando en primer lugar tenemos que entender que todo, diga todo, diga todo, no fue dado en su hijo. Nadie puede decir yo no tengo nada. Dios nos ha dado todo en su Hijo. La palabra ministrar también significa multiplicar. Es hacer que algo sea más después que pasa por nuestras vidas. Gracias, hermano. Y algunos que están mamita, querido. Ahora, bueno, vamos a seguir adelante. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan de José? que José fue vendido por sus hermanos y estuvo en ¿dónde era que estuvo? Con Potifar, con los egipcios que tenían más de 300 dioses y tenían también el cuadro independiente, el diablo rojo. Tenían todo, tenían todos los dioses, pero aquel hombre, faraón, veía que todo lo que pasaba por la mano de de José. ¿Hay algún José acá? Diga, todos somos, tenemos que ser José, ah, ya salió Moro, gloria a Dios, otro José. Acá los José están juntos, José, José. Pero este, nosotros tenemos que saber, el que vio, él vio a Dios en él. Porque dice, todo lo que pasa por tu mano, el Dios que vos decís, gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, yo soy evangélica, yo soy pentecostal. Todo lo que pasaba por la mano de José prosperaba. Decirle, en este mes o en esta vida, todo lo que pase por tus manos. Se va a multiplicar. Bueno, algunos van a multiplicar problemas, pero algo, algo vas a multiplicar. ¿Sí o no? Todo lo que pasa, por eso cuando hay un dispensador de la gracia, todo lo que pasa por su mano prospera. ¿Sí o no? Y, y yo lo, hablábamos estos días con Julio que uno de los secretos que tenemos que entender es los ciclos que tenemos en la vida. José supo leer los ciclos. Supo leer su tiempo, supo leer lo que Dios. Aunque estaba en la casa de Faraón, aunque sus hermanos lo habían vendido, aunque su hermano lo habían, no estaba con un complejo de familia, sino que no estaba enfocado en su problema, estaba enfocado en lo que Dios había hablado de él y él no estaba, no tenía al Cristo impartido como lo tenemos nosotros. Todo lo que pase por nuestras manos. Si eres un dispensador de la gracia, decirle que está al lado se va a multiplicar. Por eso cuando Dios dice que te quiere un ministro, ¿qué es quiere de un ministro? ¿Qué es lo que quiere de un ministro? Que ministre. Eso es lo que quiere. Por eso debemos entender que en primer lugar, decirle, en primer lugar tenés que ministrar al Señor. Porque de eso es lo que tenemos que ministrar. Entonces, a lo mejor hay gente que se vuelve experto en, qué sé yo, en dinero, se pone experto en el fútbol, experto, y está bueno que lo hagas, pero primero tienes que volverte un profesional de la gracia, tienes que empezar a, a, a detenerte ahí y decir, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame entendimiento de esta gracia para poder llevar en tiempos como nos tocan vivir, multiplicar. La palabra dice gracia sobre gracia y multiplicar todo lo que venga a tu mano. Si sos un ministro de la palabra, toda palabra que venga de parte de Dios en tu vida se va a multiplicar. Si sos un ministro de Dios en la carpintería o en la farmacia o en la empresa o en el hospital o donde quieras que estés, tú eres un dispensador de la gracia y que donde quiera que Dios te haya puesto allí vas a ver una multiplicación en primer lugar de la manifestación del Señor y luego todas las demás cosas. Que haya en tus manos, porque dice en el capítulo 13 del libro de los Hechos que dice que ellos estaban ministrando al Señor. A mí me gusta este pasaje y no sé por qué hablo tan suave así, pero bueno, oh. será porque en algún momento viene el cañazo. Pero este 13, vamos a leer ahí la palabra de Dios, porque quiero concentrarme eh, eh, en esta palabra. Ministrando esto, mira, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o el negro, Lucio de Sirene, Man Manaén, el que había, se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y se despidieron. Y se despidieron. Entonces fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bah, bah, y no fue de vacaciones. Sabemos que fueron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué tenemos que ver acá? Hay algo interesante. ¿Qué hacían ellos? Un dispensador de la gracia, un ministro que ministra, es alguien que en primer lugar, ¿qué hace? Ministra a quién. Al Señor. Y esto es básico, hermano, pero lo tengo que decir, porque por querer decir a veces tan ser tan alto hemos perdido las cosas básicas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. Estaban ellos orando, pero no era una oración y te pido ahora por la suegra que venga que no venga tanto a casa y que este mes pueda pagar la luz y que no, no, y eso ministrando esto al Señor. Diga al Señor Usted que hemos escuchado tanto este mes de la obediencia, ¿a quién debemos nuestra obediencia? Al Señor, diga, al Señor de nuestra vida, al dueño, al jefe, al mayor de todos, ministrando esto al Señor. El Espíritu Santo le dijo: un dispensador de la gracia es un profesional de oír al Señor para los días que nos tocan vivir. Necesitamos estos hombres y mujeres que están escuchando la voz del Señor antes que la voz de este sistema perverso de mentira, de engaño, de tanta necesidad y ser ministrar al Señor el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé y dice que oraron ellos, ayunaron, no solamente diga, no solamente oraban, sino que también ayunaban y también eran totalmente obedientes a la voz del Espíritu Santo, Dios nos va a llevar a esto, por eso decirle que está al lado, tenemos un ministerio único que es ministrar a Cristo como vida a donde quiera que estemos. Amén. Entonces tenemos que saber que dice, según, diga, según la misericordia de Dios, misericordia. Es el amor eterno derramado por su gracia. Saben que ustedes en el nuevo pacto, en el antiguo pacto hablábamos de misericordia, pero en el nuevo pacto, después de la cruz, la misericordia se graduó de gracia. O sea, por eso la gracia y la misericordia, podríamos decir, no son lo mismo, porque la gracia nos habla acerca de lo eterno, nos habla de Cristo, pero la misericordia solamente resuelve los problemas humanos. Pero la gracia resuelve todo lo que tenga que ver con lo eterno para vivir y funcionar en esta tierra. La misericordia nos habla acerca de la miseria, nos habla acerca del Dios que tiene misericordia, que por misericordia te da esto sin que espera nada a cambio. Pero Dios nos ha dado su gracia para que podamos fructificar, para que podamos dar gloria al Señor, para que la vida de Cristo se siga manifestando donde quiera que estemos. Así que si eres un dispensador de gracia, decirle que está al lado no tenés otra otro destino que fructificar se acuerdan que decía el Señor de gracia que decía Pablo de gracia recibí y de gracia estoy. y si usted saca la palabra gracia y pone Cristo dice de Cristo recibí y de Cristo doy no se complique es así para el Antiguo Testamento, gracia era un favor inmerecido, pero la gracia creció y esa gracia vino y nació y habitó entre nosotros y dice la palabra que fue a la cruz y murió, dio su vida, murió en una cruz, fue crucificado, fue sepultado y resucitó y apareció el Cristo impartido y es la gracia que apareció en cada uno de nosotros. Entonces, de Cristo recibí y de Cristo doy. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos este segundo el versículo 1 dice tenemos este, este ministerio en nuestra vida como puedo quiere poner este título tener este ministerio como un incentivo para enfrentar los conflictos del alma diga tenerlo como un incentivo para enfrentar los conflictos del alma. Por eso todo lo que nosotros recibimos, diga, todo lo que recibimos es por gracia y es la, es la motivación que va a fortalecer y va a sostener y va a respaldar todo para que nosotros no nos desanimemos. Leíamos la palabra, dice, porque según la misericordia que hemos recibido, que dice, no desmayamos, diga, la gracia... Es el incentivo que recibimos de parte de Dios y la motivación para enfrentar los conflictos del alma. Los conflictos del alma. Tenemos que ver que el contexto que Pablo estaba recibiendo, la iglesia de Corintio no era una iglesia que lo quería mucho a Pablo, le cuestionaba algunas cosas. El contexto donde vivía Pablo también era un contexto de persecución, era un contexto de angustia. Pero a pesar de lo que estaba pasando por las situaciones, no lo oraba, no lo negaba esa realidad, sino ante todo decía, no desmayamos. Entonces, un, un dispensador de la gracia es una persona que está fortalecida en el poder de Dios. La palabra desmayar es la misma palabra que se usa en el boxeo cuando una persona queda knockout. O sea, no caemos, no tiramos la toalla. Sino que es una palabra, la palabra desmayar equivale al nocaut, es una palabra en griego, quiere decir lo mismo. Para Pablo y los hermanos, el incentivo era lo que habían recibido por gracia, que Cristo era el incentivo de sus vidas para no desmayar. Mira, el libro de Hebreos, hay un capítulo, el capítulo 10 que habla de, dice el título en la Biblia, los héroes de la fe, pero en realidad no hay, no hay héroe, hermano, ese es un invento, no existe esa palabra héroe, lo pusieron, pero en realidad no son héroes. Ahí tenemos a Jefté, ahí tenemos a Noé, ahí tenemos a Sansón, ahí tenemos a, ¿a quién más, a ver, acuerde, a Noé, ¿a quién tenemos más? Dígame otro, a Abraham, acuerda, a Sara, a todos esos. Y sabe que todos se habían encandilado con estos personajes, todos estaban mirando a Sara, todos están mirando a Noé, todos estaban mirando y el escritor hebreo dijo, muchachos, saquen el foco de ahí, póngalo el capítulo que sigue dice, puesto los ojos el autor y el consumador de la fe de ellos, que es Cristo. Entonces, nosotros tenemos por incentivo esta gracia que ha venido para nuestra vida, y por tanto, aunque tengamos aflicciones, aunque estamos pasando por situaciones difíciles, no desmayamos. Y la, la pregunta entonces sería: Hermano, ¿cómo te sostenes? Porque la gracia, la superabundante gracia, la suficiencia de la gracia me mantiene de pie. Pero no de pie en esta pie, me mantiene de pie en mi espíritu. Mi alma no ha cobrado el gobierno de mi vida. Yo sigo gobernando desde la vida del espíritu y mi alma está sujeta a la voz de Dios. Y estoy derribando todos los, los sentires del alma, todos los desvaríos del alma están siendo llevados a la obediencia a Cristo. Hermanos, necesitamos realmente eso, entenderlo, porque encontramos muchos soldados que están tirando la toalla, que están de, siendo desmayados por las corrientes de este mundo, por la aflicción, por los, las fortalezas que se levantan día a día. Nosotros venimos de allá, estuvimos escuchando a un montón de gente que está. Mira, hay una, una batalla en los aires espirituales, pero también hay una batalla contra los hijos de Dios para que este Evangelio no corra. Pero cuanto más aflicción venía, Pablo dice, nosotros tenemos este ministerio de parte de Dios y hermanos lo hemos recibido por misericordia, pero ante todo lo que estamos viviendo no desmayamos. El Señor es nuestro incentivo, la gracia es nuestra fortaleza, la suficiencia de Dios supera nuestra suficiencia. Sí o no? Tercero, un dispensador de la gracia. Es una persona que tiene una, una clara exposición de la verdad. Si podés poner el versículo 2 eh, del capítulo 4 segundo de 2 Corintios, que es una persona que tiene una clara, es una clara exposición de la verdad. Dice el verso 2, ante bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando en astucia, diga, ni, ni adulterando la palabra, no somos traficantes de la palabra de Dios, ni mercenarios. Ni andamos con astucia, no andamos en un amor fingido, no andamos en una fe fingida, sino dice la palabra, ni adulterando a la palabra de Dios. Por eso necesitamos la profesionalidad, eh, el conocimiento en la palabra. Hermano, muchas personas cayeron en la trampa de decir, bueno, yo tengo 10 años de creyente, yo ya leí la Biblia una vez. Sino que seguir indagando en la verdad, seguir indagando en la palabra, seguir volver a leer la Biblia como si fuera la primera vez que la lees, volver a entender la palabra. Y si no sabes, decirle, Señor, enséñame, o hermano, a un hermano, a un mayor, decirle, por favor, dame, dame mayor letra, quiero aprender porque dice aquí la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por eso la manera que los apóstoles vivían en aquel tiempo era expresándolo en su, como una forma de vida a la cual estaban rendidos. Entonces, cuarto, un dispensador de la gracia es un, es un portador de un evangelio basado netamente en Cristo Jesús. Y acá me voy a detener un poquito. Dice el verso 3: Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de la, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Y diga ahora: Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quería decirles esta, esta verdad, primeramente porque no nos predicamos a nosotros mismos, no nos mostramos como autorreferenciales, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, Pablo tomó un evangelio no basado en personas, no se exaltaban a sí mismos, sino que su único deseo y anhelo era exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ahora, nosotros necesitamos llevar nuestra alma cada día al conocimiento de la verdad y salir del imperio de los sentidos para que Cristo crezca, el imperio de los sentidos, que empiezan, lo hemos hablado acerca de la obediencia, acerca cuando los sentidos revierten las cosas y en vez de que sirvan para ejercitarnos en la fe, traen problemas y, y hay gente que no puede salir de este imperio. El imperio que gobierna sus sentidos, sus sentidos empezaron a gobernar su vida y Cristo no va a crecer. Necesitamos llevar nuestros sentidos al conocimiento de la verdad para que estén ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Un, un, un dispensador de gracia es alguien que realmente cada día está poniendo los sentidos bajo el gobierno del Señor y se está ejercitando por medio de la fe. Aprender a vivir con el Señor cada día para dispensar, no de su sentido, no porque yo siento esto, no porque yo siento aquello. Y encontramos mucha gente herida porque a veces nos agarró en un día donde los sentidos gobernaban y dijimos cualquier cosa. Porque a veces eh, encontramos gente que está gobernada más por lo que siente, por lo que eh, entiende y lo que oye de parte del Señor. Entonces, en la iglesia, de, 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 decirle que está al lado de dejar deja de, de dejar de, de que los sentidos te gobiernen para que Cristo crezca, deja que el Señor crezca más que tus sentidos. Los sentidos deben ser llevados al conocimiento de la verdad. Ahora, un dispensador de gracia entiende, diga, entiende la excelencia del poder de Dios. Fíjense que en primer lugar dice, "Nosotros no nos predicamos a nosotros." Es triste ver el otro día estábamos con un hermano que nos decía, "Mira, así yo creo que voy a dejar la iglesia esa porque todo el día los predicadores están hablando de ellos, lo que ellos logran, lo que ellos hacen, el auto que se compra, la casa que tienen. Todo el día es, es autoreferenciales. Y Pablo dice, no nos estamos predicando a nosotros, sino que estamos predicando a Cristo como Señor. Nuestra predicación no tiene que ver con nuestros logros personales. En primer lugar, si nosotros miramos el carigma, o la declaración de la iglesia del primer tiempo era, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que decían en el tiempo de Jesús. Jesús predicó el reino, predicó el reino que es el gobierno de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está acá. Y el reino de Dios no era algo así. El reino de Dios en primer lugar era Cristo mismo. Y cuando el querigma de la iglesia apostólica era o la declaración o la predicación era Jesucristo es el Señor. En un contexto donde Roma gobernaba, eh, el, Roma estaba gobernando en aquel lugar donde el César era el Señor. Los apóstoles en vez de usaron una palabra que es la palabra Kyrios, esta palabra Kyrios o Señor en el Nuevo Testamento está referida a Cristo y se repite más de 600 veces. De ellas, 260 veces están en las epístolas de Pablo. Solo en Romanos se repite 40 veces. Entonces era una palabra importante, la palabra Kyrios, que quiere decir Señor, entre otras palabras, quiere decir dueño de mi vida. Eso dicho acá suena muy lindo. Es más, yo a veces he usado ese quirio como una clave. Pero que está con K de Kilo, con I, Y, I, R, y O, S. Pero quiere decir señor. Ahora, en un contexto donde Roma gobernaba y el señor era el César, y que todo el mundo tenía que decir ave César o tenía que declarar que el César era el dueño, y eso no era por amor, era por imposición. Y si todo el imperio romano visitaba tu trabajo, se te paraban con la bandera y con los soldados romanos y te decían: ¿Y quién es el Señor para usted? Y si decía, pagaba los impuestos al César, y si decía que Jesucristo es el Señor, ¿sabe dónde terminaba? Terminaba o en la hoguera, o crucificado, lleno de brea y prendido fuego, o terminaba en el circo romano o le destruían toda la empresa y no le quedaba nada por el simple hecho que declaraba jesucristo es el señor predicar a jesucristo no era algo romántico no era algo lindo ni estaba de moda era realmente confrontar a un sistema operante era enfrentar a un, a un, a un tiempo de muchísima adversidad el otro día cuando veíamos la iglesia de antioquía de jerusalén que veíamos la iglesia de antioquía cómo creció la iglesia por la gran persecución que había entonces, nosotros en un contexto donde cada día no tenemos un César, pero hay un sistema, hay un sistema opresor, hay un sistema que pretende de alguna manera que te dobles, que te dobles cada día y cada día usa diferentes estrategias para que el hombre viva doblado a diferentes cosas. A diferente, y no voy a poner nombre a nada para que nadie se sienta mal, pero un montón de cosas que tratan de imperar y de gobernar y de traer sobre tu vida un diseño que te empieza a doblar y a manejar. Por eso ellos decían: un dispensador de la gracia es uno que no dice cualquier clase de pavada, es uno que dispensa y habla que Jesucristo, en primer lugar, es Señor de nuestra vida. Y eso necesitamos profesionalidad. Y la profesionalidad no tiene que ver con uno, tiene que ver que Cristo sea formado. Este Jesucristo es Señor en nuestro hogar, Jesucristo es el Señor en nuestros, en nuestros lugares de intimidad, cuando nadie te ve. Le darías el celular y le dar, sacarías la clave y que tu hijo pueda mirar tu celular para ver qué páginas consultás. Le darías a tu padre el celular y a tu madre, míralo, mamá, que no hay nada, o a tu esposa sin clave y sin trampa. Yo sé que sí. Jesucristo es el Señor en, nuestras, en nuestros impuestos, Jesucristo es el Señor en nuestros diezmos, Jesucristo es el Señor en un dispensador de la gracia, no es uno que dispensa que algunos dicen bueno, yo voy a pagar el diezmo, bueno, puedo pagar el diezmo, pero no doy mi corazón. Yo puedo pagar la ofrenda, yo puedo, yo puedo hacerlo ñoqui, no hago para criticar. Yo puedo predicar acá, yo puedo estar parado acá, pero si Jesucristo es el Señor no puede, yo puedo tener, puedo, podemos ser buenos predicadores, podemos tener un mensaje, podemos traer un montón de cosas, pero Dios no quiere eso. Dios quiere ser el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, porque no se trata de pagar con una ofrenda. Así me decía el otro día un hermano. Sí, este hermano trae mucha ofrenda al Señor. Pero, y después hablando dice, sí, bueno, pero él paga con ofrenda, pero Dios no quiere su bolsillo, Dios quiere su corazón. Ahora tampoco se haga el tonto y diga, bueno, entonces yo no doy nada, yo le di mi corazón todo, porque él es Señor de todo. El otro día un hermano me contaba que le habían regalado una casa, dice, ¿sabes cuál fue mi problema? ¿Cuál es el problema si te regalan una casa? Es que tenía que dar el diezmo de esa casa y no tenía nada. Entonces fui y saqué un crédito. Para pagarle al Señor, porque esa, esa casa que me regalaron valía tantos millones y saqué la cuenta de los millones que valía esa casa y como yo no tenía plata fui saqué un crédito y pagué al Señor lo que es del Señor. Claro, eso es otro nivel, ese es otro nivel, ese debe ser, pero yo no puedo ser un dispensador de la gracia que andamos adulterando la palabra y que andamos adulterando o diciendo bueno este es... bueno no es tan así. Pero dispensar a Cristo nos vuelve profesionales de la verdad. Y esto no, me, yo le estoy diciendo esto y me está recontra Mega confrontando a mí. Porque yo en otras palabras tengo en este momento más responsabilidad que usted. Quisiera estar ahí para no compartir esta, porque sé que esta palabra, esta espada también me, me mira a mí. Y después cuando termine de predicar yo llego a mi casa y también seco en esta noche me acuesto a dormir, también vienen. Y Dios me está hablando. Fíjate que hablaste esto y vos. Y si Dios no me habla, me habla la, la, la que tengo al lado. <laughs> Te digo, no, Señor, háblame vos. <laughs> ¿O ¿Oh, no? ¿Sí o no? Porque no vamos a andar mintiendo. No, no, no somos fantasmas que nos andamos, como dice, no me pisé la sábana. No, 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 porque vivimos a la luz del día. Y para mí que esté ella ahí sentada, que esté mi nieto, que esté mi hija, mi yerno, también es un desafío. Y que está mi hijo allá y que está mi, mi otro hijo que lo puede estar mirando y mi otra hija. Es todos los días un desafío. Y mi nieto allá, que me está grabando, que me da el sonido. No, y yo sé. Pero hermano, predicamos a Jesucristo como Señor, diga como Señor, como Señor de nuestra vida. Entonces queremos entender, el Espíritu Santo le dio gracia al apóstol para hablar acerca de Jesucristo como el Kirio, como el Señor de nuestras vidas, en un contexto de alta, de alta, de alta peligrosidad y de alta confrontación. Y hermanos, aunque hoy no tenemos un César, pero la historia se repite siempre, se repite. No tenemos un César, pero hay un sistema, hoy es peor, no hay uno, sino un sistema que opera y que de alguna forma está gobernando y que de alguna manera también nos estamos diciendo sí o no, nos rendimos a ese, ya sea lo que sea, hoy podríamos decirlo. Los, los, la, la tecnología que tanto nos hace perder el tiempo y que muchas veces nos gobierna y tomamos decisiones conforme a eso y no conforme a la voz del Señor, que nos, en mucho tiempo a lo mejor doblar rodillas, e irnos a orar con el Señor para que Dios nos hable, porque los tiempos que corren son, tienen que ser muy rápidos y tenemos poco tiempo, entonces, un dispensador de la gracia, es alguien que habla del señorío de cristo. diga, habla del señorío de cristo. fíjese que dice la palabra del señor ahí claramente. y predicamos, eh, sí, predicamos a jesús como el señor de nuestras vidas. Y, y dice algunas cosas más que no quiero entrar en detalle para que no se haga tan largo, sino a jesucristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por por, por amor de Jesús. Es triste vivir con una persona que se volvió, una persona que sirve por imposición y sirve a Dios para ver si logra ganar algo. Se vuelve difícil vivir al lado de una persona así, que siempre te está cobrando algo, que no aprendió a vivir en la gracia dice la palabra de ellos y nosotros como siervos nosotros como vuestros vuestros siervos por amor de Jesús no sé cuántos de nosotros empezamos a ver el amor de Cristo que nos contriñe el amor de Cristo que nos gobierna el amor de Cristo que nos obliga es que nos volvemos raros ¿che esta noche vas a ir al asado y no es que está mal ir al asado, sino que decir, no, porque la verdad quiero quedarme un poco con la familia y estar con los hijos. Otra vez voy a ir, che, vas a ir acá. No, no voy porque, qué sé yo, y vamos a ponerle, voy a ir a, a darle de comer a los chicos, voy a estar en la, con los chicos en la, Voy a servir, voy a ir allá al barrio 8 de Octubre, voy a ir a llevar una palabra a alguien que está necesitado. ¡Eh, pero dejá, vení con nosotros! Hay que divertirse, por cuatro días locos que vamos a vivir, hay que divertirse. Pero qué bueno cuando vos te volvés raro porque empezás a saber que empezás a ser un siervo de tu hermano por amor de Jesús. No por lo que Dios te sacó de la droga, no porque Dios te dejó, sacó el vicio, sino por amor. Porque estás saliendo de un, de, un, de un lugar de religiosidad. Y la religiosidad me hace pagarlo con una con una procesión o con un lugar o que yo fui a predicar a un lugar para pagarle a Dios y acá no, un dispensador de la gracia, no le deben, ni nadie, ni él tampoco debe, entendió funcionar en un ámbito de gracia, gracia sobre gracia, bien lo dijo Spurgeon creo, y la gracia es como una ola, cuando usted va al mar, vio cuando la palabra dice gracia sobre gracia, Viene una ola de gracia y después viene otra ola y después viene otra ola y después viene otra ola. Así es el mar, nunca deja de emitir las olas. Y la gracia de Dios es así. Viene una, pero después de esa viene otra, después de esa viene otra y después viene otra y después viene otra y es infinito. La gracia de Dios es como ese mar que siempre está operando, enviando olas, que nunca termina y esa es la gracia que opera en un cuerpo. La gracia que ha depositado en mi esposa, la gracia que ha depositado en Martín, en Julia, son diferentes gracias, multiforme gracia, pero siempre es la misma sustancia, en diferentes formas, pero la gracia es sobre la gracia. Dios enviará gracia sobre más gracia y veremos a Cristo manifestado en diferentes formas, pero que la sustancia es la misma y que traerá transformación. Por eso hablamos de la suficiencia de la gracia. Quiero terminar acá para dejar para el domingo que viene. Entonces dice, y por último dice, porque Dios que mandó, eh, perdón, eh, me perdí ahí, si podés poner, ahí está, para la iluminación del conocimiento, diga, del conocimiento, ¿de qué? De la gloria del Señor. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, sabe que estaba en el cielo, estaba en una visión, el Señor le mostró, le mostró la tierra, y dice que vio la tierra llena de qué? De la gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria del Señor? La gloria del Señor, ¿quién es? Jesucristo. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la gloria de Dios aquí en la o donde quiera que estés, que represente? La gloria de Dios es la iglesia, que imparte de la gracia de Dios, sin temor a decirlo. La gloria de Dios está expresada a través de los santos, a través tuyo. Que seas un dispensador este tiempo de la gracia que has recibido de Dios. Porque Dios no te pedirá nada que no sea algo que Él te ha dado. ¿Se entiende? Dios nunca te pedirá nada que Dios no te haya entregado en Cristo Jesús. Y por último, 2 Corintios 4, 7, si lo podés poner, dice la palabra de Dios, pero tenemos, diga, pero tenemos este tesoro en vasos, diga en vasos de barro. ¿Para qué? para que la excelencia diga del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que la vida siga de, para que la, el versículo siguiente Perdón, para que también la vida de Jesús diga se manifieste en estos cuerpos mortales. Me encantó esta palabra, pero tenemos este tesoro. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. Muchas veces tenemos un problema porque hay mucho vaso, mucho barro y poca excelencia del poder de Dios. ¿Sabe cuál es el problema a veces en la iglesia? Los vínculos, las relaciones, porque hay mucho vaso de barro. Y los vasos no tienen, contienen, pero no son el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Porque acá dice, porque tenemos este tesoro dónde? En vasos de barros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de, sea de quién? Y no de nosotros. ¿Cómo nos relacionamos? La comunión verdadera no está en el vaso, la comunión verdadera está en la excelencia del poder, en la excelencia de la vida de Cristo. Ese, ese, ese dispensador de la gracia es un vaso de barro, es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, que tiene las mismas debilidades que tiene el otro. Pero no está repartiendo de su capacidad humana, está repartiendo y dispensando profesionalmente de qué? De esa excelencia. Recuerde lo que dije al principio acerca del farmacéutico. ¿Qué hace el farmacéutico? ¿Sabe leer la receta que el médico le dio? ¿Y qué le dispensa? El medicamento justo para que sea sanado de esa enfermedad que tiene. Nosotros como dispensadores, ¿qué receta estamos mirando? Tenemos que mirar la receta que es Cristo, que es la palabra, es la palabra viva, para de ahí dispensar de esta farmacia divina que es Cristo Jesús, que traerá sanidad al cuerpo, y no solamente al cuerpo, sino a esta humanidad doliente por todos lados. Pero un dispensador es alguien que sabe leer la receta. Y la receta, Pablo le escribió a los Colosenses y le dijo ustedes deben abundar en la palabra, que la palabra de Cristo abunda en ustedes, y la palabra no es el logos, no es el logo, porque usted puede leer la Biblia pero nunca haber escuchado a Dios. Usted puede haberse levantado a la mañana y leyó la Biblia y la leyó más que yo, pero no escuchó al Señor. Usted puede tener la Biblia Reina Valera, la NTV, la PDT y todas las Biblias, la NBI, la, toda la Biblia, toda la Biblia. Cómprese la Biblia mejor, pero con eso no alcanza. Por eso los intendentes, los cristianos, lo único que le regalan al intendente es la Biblia. Cuando usted no tiene que regalar la Biblia, la iglesia tiene que ser el mensaje de Dios. Que la palabra se convierta en nuestra vida de manera tal que vos y yo seamos un mensaje de Dios para este mundo. Daniel se convirtió en un mensaje de Dios para Nabucodonosor y fue a parar al, al foso de los leones. Sadrach y Mesach se transformaron en un mensaje para la nación y fueron a parar a un pozo de fuego. Pero cuando el rey fue al pozo de Faraón, al pozo de Daniel, le dijo: Daniel, tu rey, a quien tú continuamente te ha podido salvar. Y dijo Daniel: Sí. Acá estoy. Los leones son unos gatitos. Son mis amigos. Y a mí me gusta esa expresión porque el rey no durmió en toda la noche. Pero le dijo una verdad. Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, me encanta esa palabra. A quien tú continuamente dispensas de ese Dios. Ese Dios que vos te jugás todo, ese Dios al cual te has transformado en un mensaje, ese Dios que te ha levantado para esta nación, ¿te ha podido salvar? ¡Sí, oh rey! ¡Acá estoy! Ninguno me tocó, ni uno me ha rasguñado. Dijo, sáquenlo de ahí. Lo sacan a Daniel y los mismos que lo echaron lo tiran adentro y los leones antes que caiga ya se lo habían comido. ¿Saben por qué? Porque olieron a la vida del Espíritu en Daniel. Algunos dicen que olieron un espíritu, no vieron, no olieron a carne, porque Daniel no olía a carne. Nosotros aquí olemos a una vida del espíritu, a una vida carnal. Todas nuestras, toda nuestra, la sensualidad de este mundo, las cosas de este mundo, los leones de esta vida te terminan comiendo. Nosotros cuando trabajaba en un lugar cuando cerraba la hora siempre tenía muy jefe y gerente y me decía, "Que no nos coma el león, que no nos coma el león porque se venía la hora y había que cerrar el banco y había que hacer el clearing, todas las cosas. Bueno, ahora con las computadoras pero antes te 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 que te entonces, que no te coma el león, hermano, hay muchos ya león lo tiene ahí cerca. Porque están dejando que este sistema cada día oprima más, pero el rey gritó, "Sí, sí, sí, sí estoy acá." Y cuando los tiraron a Sadraki a que le dijeron, mira, te vamos a tirar caliente en el fue, el horno siete veces más. Y le dijo así uno de Sadraki, le dijo, mira, te voy a decir una cosa, vos que si querés calentalo. si Dios nos salva, gloria a Dios, y si no nos salva también. Termino con esto. Y cuando empezaron a ver, había cuatro. ¿No echamos tres? Hay cuatro. Se reproducen estos en la aflicción. Y uno era semejante al hijo del hombre. Y cuando los sacaron, no tenían ni olor a humo. Yo todavía tengo olor a humo del asado de hoy, pero ni olor a humo. Ni se habían quemado las pestañas, ni se habían quemado las cejas. Pasá, Ezequiel, para que vean que vamos a terminar. Entonces, decirle que está, olelo, tenés mucho olor a humo vos. Pero en esta, en esta noche, fíjese que, y termino con esto, se los prometo, porque dice, atribulados. No, lo que pasa es que este Evangelio niega la realidad, que estamos en Cristo, que estamos en Cristo, en Cristo. No, atribulados, mas no angustiados. El sistema te propone y te trae una cierta presión de tribulación, mas no angustiados. Segundo, en apuros, mas no desesperados. Y tercero, perseguidos, pero no son tres tres situaciones que ninguno de nosotros queremos estar: pasando tribulación, pasando dificultad a punto donde realmente llevaban muchos a la desesperación, a negar la fe, a volver atrás, y otros que realmente sentían la verdadera persecución del imperio y de todo lo que pasaba alrededor, pero en ningún momento se sintieron desamparados, al contrario. Y por último. Se sentían derribados, algunos estaban siendo derribados. ¿Sabe qué quiere decir? La Biblia dice, siete veces cae el justo, pero ocho veces se levanta. Y el ocho en la Biblia nos habla de la gracia. Sí que habla de la vida normal. No, lo que pasa es que este Evangelio es impracticable. No, no, no. ¿Cómo se practica a través de la verdad y la obediencia a la verdad? Derribados. ¿Pero qué dice? Pero no. Destruidos. Yo creo que esta noche es una noche también del Espíritu para que te levantes por medio de la fe, por medio de la vida del Espíritu, para que te levantes hacia todo lo que Dios te ha mandado hacer, de saber que recibiste este ministerio por gracia y por misericordia, para que a través tuyo seas un dispensador de tu gracia. Primer lugar, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Los dispensadores de la gracia no están. A lo mejor en una platea que te van a escuchar miles, ojalá que el día de mañana de esta iglesia Dios se sirva de muchos obreros y que prediquen a multitudes. Pero mientras tanto, que se formen en una casa, en un hogar donde realmente puedan dispensar de esta gracia. Y los dispensadores de la gracia no son perfectos, son perfeccionados en el amor de Dios. Son barro. Por eso a veces hay mucho barro y mucho vaso hablando. Y hermanos, la excelencia es del poder de Dios, es lo que realmente tenemos que impartir. Póngase de pie.